bueno, nosotros hace más o menos 2 años y medio que comenzamos, ¿sí? Comenzamos en marzo del 2014, ¿sí? Con actividad. En principio teníamos las 3 categorías de mini, juveniles y maxi. Al día de hoy tenemos 2 categorías de maxi, ¿sí? Están divididas en lunes y miércoles y martes y jueves, con aproximadamente una cantidad de 40 alumnas de maxi, un promedio de 10-12 de juveniles y 20 de mini. Un promedio de 80 alumnas, 90 alumnas cotidianamente que vienen a la clase. Bueno, ¿por qué tanto éxito en el maxi? Porque me estás diciendo casi 40 alumnas tienen 4 días de entrenamiento. La realidad indica que quizás no es un deporte tan popular en Junín y que quizás quedan excluidas de otros deportes como básquet o fútbol o determinadas cuestiones y el vóley generalmente para las mujeres brinda una capacidad diferente o de aprendizaje o de poder realizar una cosa diferente y generalmente era un deporte que se solía practicar por mujeres, ¿sí? Pero lo que indica hoy es que en Junín está creciendo cada vez más desde los ámbitos de los dos géneros, ¿sí? En el caso nuestro era más que nada por cuestiones de gente que quizás había practicado hacía mucho tiempo o que quería aprender y bueno, se fue sumando gente, cada vez un poquito más, y hoy por hoy no nos deja parado donde estamos con la cantidad de chicas que tenemos. Bueno, las chicas las vimos compitiendo, por ejemplo, el fin de semana en el Club Junín. ¿Son de salir a competir? Sí, la realidad es que nosotros tenemos de los dos grupos de martes y jueves y de lunes y miércoles, creamos un equipo en conjunto entre ambos grupos, ¿sí? Se seleccionaron 18, 19 chicas, de las cuales por fin de semana nosotros estamos compitiendo en la Liga de Alberti, ¿sí? Es un torneo centralizado en la ciudad de Alberti que consta con 16 equipos y una vez al mes vamos a jugar. Y bueno, se seleccionaron las chicas y van a competir. Y en el caso del Club Junín también, estamos yendo a competir a diferentes torneos. Ahora este fin de semana pasado fue en el Club Junín. Ahora este sábado que viene estamos en 9 de julio, un torneo en el Club Atlético. Y el otro fin de semana que viene tenemos fecha de vuelta en Alberti. Bueno, ¿cómo es el desempeño de las chicas en estos torneos y cómo es la preparación? Y acá, por lo menos en el desempeño de lo que es la Liga de Alberti, estamos terceros en la general, ¿sí? Tenemos a Rivadavia de Junín arriba y a Salto, ¿sí? Estamos segundo, terceros con 6 puntos. El desempeño muy bueno, a ver, ganamos 2 y perdimos 2. La idea era ir a probar y creo que estamos cada vez más confiados que podemos seguir mejorando y andar cada vez mejor. Con respecto al torneo de Club Junín, yo creo que sirve para sumar minutos a todas las chicas, ¿sí? Recordemos que la parte organizativa era mayor de 30 años, ¿sí? Con refuerzo, entonces quizá era más acotada la cantidad de chicas que podíamos llevar, pero bueno, la idea es que sumaran minutos todas. Terminamos en un puesto 14 de 18, que por ser la primera vez que competimos y desde diferentes puntos de vista nos sirvió para tener cosas en claro, ¿sí? De cómo estamos, para hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿sí? Que eso es lo más importante, que a veces tenemos que ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, profe, la mayoría de las chicas trabajaron durante todo el día o hicieron cosas en la casa, llegan a última hora a la clase de vóley, ¿cómo se plantean los entrenamientos, no? A ver, siempre tenemos una parte recreativa, de entrada en calor, por supuesto teniendo las cuestiones que vos tenés en cuenta, siempre. Pero bueno, la idea principal es que vengan, que practiquen la actividad, que se despejen, que tengan su momento en el día para hacer lo que a ellas les gusta. Y nada, después la idea es seguir creciendo, desde parte técnica, táctica, pero fundamentalmente que sigan creciendo, que sigan aprendiendo. Esto es aprendizaje constante, la forma de mejorar en vóley es mucha repetición, ¿sí? Cabeza bien despierta. Entonces, bueno, la realidad es que vengan a practicar la actividad y a seguir creciendo. A este equipo de vóley me sumé desde que arrancó acá la actividad en Sarmiento. Y bueno, en mi caso particular, yo practicaba de chica. Después dejé un tiempo largo y cuando vine a vivir acá a Junín, justo hace 3 años, también arrancaba vóley acá en Sarmiento. Bueno, y empecé con la actividad acá, retomé. Bueno, ¿qué te parecen las prácticas y el grupo? Bueno, las prácticas, bueno, para mí están bárbaras, ¿no? Estamos viniendo las clases lunes y miércoles y sumamos otro día más porque, bueno, ahora empezamos este año con competencia. Así que el equipo de competición sumó aparte un día más de entrenamiento. Bueno, me decían las chicas que sos la capitana. Bueno, sí.
¿Cómo te llegó la responsabilidad de capitana de este equipo? Creo que sería por la edad. me eligieron, creo que Manuel, por el tiempo que hace que estoy compartiendo con él. Creo que del grupo, por ahí soy la que más tiempo compartió con él estos 3 años. Y creo que nos llevamos bien y, bueno, me han elegido creo que por eso. ¿Qué tal la competencia en la liga? ¿Qué tal los otros equipos? ¿Cómo se están desempeñando? En la liga en realidad fuimos con un poco de, no sé si miedo es la palabra, pero como que no sabíamos bien el nivel de los rivales. Y bueno, nos dimos cuenta que si bien este año es nuestro primer año de competencia, no estamos muy lejos de lo que esperábamos, ¿no? Como que estamos a nivel de poder competir. Sí, re bien. Hace un año más o menos. Bueno, ¿qué te llevó a jugar al vóley? ¿También de la escuela, de la infancia? Sí, también de chica en el club. Yo soy de Buenos Aires, jugaba allá y me vine a vivir a Junín y arranqué hace un año, después de también muchos años. Bueno, ¿y cómo estuvo la vuelta? ¿Fue dura? ¿Hay cosas que no se olvidan? Hay cosas que no se olvidan, no, pero es como empezar medio de cero. Sí, cuesta. No es el mismo cuerpo, no es el mismo estado físico. Pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué te parece el grupo? No, bien, nos llevamos bien. La verdad que se formó un lindo grupo, tanto el recreativo como el competitivo. Y nada, no, bien, bien, te dan ganas de venir. ¿Vos del grupo competitivo o del participativo? De los dos. ¿Estás en los dos? Sí, en los dos. Bueno, contame de la competencia. ¿De la competencia de la liga? Bien, también. Es la primera vez que nos presentamos. Hay de todo, hay equipos más fuertes y hay más o menos equipos con nuestro nivel. Y después, nada, intentar generar partidos, aunque no sean de liga, con equipos locales para ganar experiencia. Bueno, este fin de semana el equipo estuvo jugando en el Maxi Volley del Club Junín. Sí, sí. Nos fue bien, con mucha experiencia, de 4 partidos. Ganamos 1, perdimos los otros 3, pero bien, sumando. Es una experiencia linda, ¿no? Porque por ahí te permite tener roce con equipos que no son habituales en esta zona. Sí, con equipos fuertes también. Jugamos con la primera de Chivilcoy y estaba la primera de Junín también. O sea, son equipos fuertes. Nosotros estamos recién empezando este año el equipo. De hecho, este equipo se formó este año recién. O sea, no es que jugamos siempre. Y jugamos contra equipos que hace añares que vienen jugando juntos. Bueno, chicas, hay muchas que practicábamos vóley en el colegio, ¿hay alguna que se quiere sumar? ¿Se puede sumar? ¿Cómo es? Sí, sí, por supuesto, se puede sumar. Tanto lunes y miércoles como martes y jueves. También hay entrenamiento. Patay, todos los días, todo el día. Quetos, electricidad e iluminación. Materiales para instalaciones domiciliarias e industriales. Avenida San Martín, 1101. Diseño. Nuevos motores. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. www.toyotapichetti.com.ar. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Todo lo que su Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Repuestos originales y alternativos. Baterías Mateo. Correas Gate. Kit de distribución Hutchinson. Todos los filtros y gran variedad de accesorios.
exclusividad en amortiguadores Corben, High Tech y equipos Xenon alta calidad. Avenida Pastor Bauman 88. Frontini, Renault Junín, la caricia que tu Renault necesita. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? ¡Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena! Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóviles, en Benito de Miguel 422. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. Ahora Junín tiene su concesionario oficial Nissan. Noale llegó a la ciudad. Vení a conocernos en Avenida de Circunvalación 359. Cuando te sentís seguro, vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. Año, el 2016, la primera, ¿no? La primera parte del año estuvimos muy abocados al torneo de AFA, la primera parte, y ahora que viene la segunda parte del torneo de AFA ya nos dedicamos un poco con el tema de las pruebas. Hoy empezamos con los más chiquitos, 2003, que va a ser el año próximo, el primer año de AFA de novena, y 2002. Y así después sucesivamente seguir con todas las edades. Bueno, un poco este semestre es para ubicar, para ver jugadores y tenerlos en cuenta para el próximo año, ¿no? Sí, es como decíamos, la primera prueba. Vamos viendo, vamos seleccionando y después seguramente los que nos conformen seguiremos haciendo estas invitaciones para seguir mirando a los chicos. Así que bueno, es un trabajo bastante que finaliza fin de año. El año pasado se hizo algo parecido también. Sí, el año pasado bastante parecido. Este año lo que sí va a ser más puntual, porque ya las categorías están un poco mejor armadas, entonces tenemos necesidades en puestos más específicos. El año pasado era un poco más global lo que necesitábamos. ¿Esta convocatoria aquí en Junín y después comienza a recorrerse para buscar chicos? Sí, sí, empezamos a salir por todos lados, donde nos interesa, donde tenemos gente que nos da una mano, clubes amigos, y bueno, y ahí empezamos a casi toda la semana a hacer una prueba en un lugar distinto. ¿Qué cosa se mira, qué cosa se puede observar de un chico en una prueba? No, lo que primero ves es primero, y yo digo que es fundamental
que el chico tenga la dinámica que se necesita hoy para jugar al fútbol, después obviamente la técnica y fundamentalmente las ganas del chico hacia el juego, porque generalmente en las pruebas algunos van a ser de Junín y algunos no, y el que no es de Junín tiene que resignar muchas cosas para jugar al fútbol. Y siempre el fútbol algunas cosas te da y algunas cosas te saca. El chico tiene que dejar su colegio, sus amigos, su familia, y bueno, tiene que tener ganas para realmente poder hacerlo y que le vaya bien. Bueno, a los chicos que les interesan a Sarmiento, ¿cómo es el seguimiento? ¿Cómo sigue después? No, después nosotros tenemos un banco de datos ahí en el club, donde los van emplanillados, los que nos gustaron, y le hacemos la convocatoria cuando nosotros ya empezamos a ir afuera y vemos afuera. Entonces después empezamos a juntar los que vimos todos en distintos lados. Y ahí hacemos una convocatoria un poco más ya selectiva. ¿Se lo sigue observando? No, sí, seguro. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias y bueno, ojalá que se puedan sumar chicos y que sirva este trabajo, ¿no? No, gracias a ustedes por llegar hasta acá. Realmente están en todos lados, ¿eh? Así bueno, gracias. De 25 de mayo. ¿Cómo te enteraste de la prueba? Porque me llamaron a mí, lo llamaron a mi papá y le dijeron que venga. Y... Bueno, ¿de qué puesto jugás? De delantero. ¿Y qué clase de delantero sos? Y no sé. ¿Te tenés fe? Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Te gustaría jugar en Sarmiento? Sí. América, provincia de Buenos Aires. ¿Estás nervioso? Un poquito, no. ¿Puesto? Arquero. ¿Y qué clase de arquero sos? ¿Te gusta salir? ¿Te gusta quedarte? Las dos cosas. ¿Tenés algún arquero como ídolo que vos mires? Bravero. ¿Te gustaría quedarte acá en Sarmiento? Sí. Bueno, muchas gracias. Suerte. No, de nada. Bien, acá preparándonos para el inicio de la prueba en el club de campo con las categorías 2002 y 2003. Bueno, ¿contento con la convocatoria? Sí, siempre el club tiene mucha llegada. Bueno, el hecho de que el club esté en primera nos permite tener mayor llegada a la zona y vienen chicos de todos lados a probarse. Bueno, eso estábamos observando, ¿no? Chicos de no solo de Junín, sino de la zona también. Sí. La primer prueba que hacemos en el año es una prueba abierta, en realidad, no es específica. Y bueno, tuvimos muy buena convocatoria. Categorías 2002 y 2003, ¿por qué en especial esas primero? Son las categorías, digamos, de que el año que viene iniciarían AFA 2003 y 2002 es la del inicio de este año, donde no sé si es la categoría que menos fuerza tenemos en realidad por no tener tanta competencia como tenemos en las demás, que ya tenemos años de experiencia. Y bueno, a veces se nota un poquito cuando inicia el torneo, hasta que se acomodan los chicos en la competencia en sí, ¿no es cierto? Pero el material es muy bueno, nosotros tratamos de capturar lo que nosotros necesitamos en realidad en puestos específicos. Pero bueno, esto se va viendo con el correr de las pruebas, donde hacemos mayor hincapié, en qué puestos, y bueno, la idea es poder ver la mayor cantidad de chicos. Bueno, es un cambio importante, ¿no?, para los chicos arrancar en juveniles de AFA. Sí. Yo creo que es muy notorio la diferencia entre el campeonato de liga con el campeonato de AFA. Nosotros tenemos una diferencia con los demás clubes de Buenos Aires porque ellos tienen un torneo que arranca en el 2000, en las categorías 2007, 2006, 2005 y 2004. O sea, tienen mayor competencia que nosotros, tienen Babi. Que por ahí nosotros tenemos ese déficit. Pero bueno, material en el interior hay mucho, lo que sí hay que trabajar un montón para tratar de ponerlos en la misma situación que los demás, ¿no es cierto? ¿Es difícil o no tanto evaluar a un chico en una prueba? Y sí, es como todo, a veces se nos puede pasar un montón de cosas, pero nosotros que estamos enfocados en esto, en la captación, tratamos de hacer el hincapié en las bases nuestras, digamos, el jugador, no lo evaluamos mucho en lo físico, sí en las condiciones naturales del chico. Eso es lo que se observa, ¿no? Sí, en un principio creo que la mayoría de los captadores tienen esa función, porque después nosotros siempre decimos que la parte física se puede mejorar, lo innato del jugador no, ya viene natural. Sí, teniendo buenas condiciones naturales se las podemos mejorar nosotros, pero en lo físico es relativo eso. ¿Los chicos que interesan se los sigue observando? Sí, esta es una primer prueba, nosotros hacemos varias filtraciones, incluso en un momento llegamos a probarlos con los chicos de nuestra categoría para ver el nivel realmente donde están parados.
¿Te tocó como jugador probarte en algún lado? Sí, eso es una constante, ¿no es cierto? Todo aquel que juega al fútbol ha ido a varios lados y bueno, esto es así, a veces medio hiriente, medio difícil porque te dicen que no y bueno, ahí se ve el jugador, si está preparado o no ante el no que te dice un entrenador para poder intentar en otro lado. En plano, la pelota de Mercado, no podía peinarla, este es Diego Chávez. Escapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco y va a buscar el área, se metió, tiene Espinazzi, gol de la salvación, ¡gol! ¡Gol! C3, C3 Picasso, C3 iCross, C4, C4 Lange, C4 Picasso, C4 Gran Picasso. Toda la línea Citroën está en Rodano Automotores, concesionario oficial. Avenida de Circunvalación número 349, Junín. Patay. Todos los días, todo el día. En Electricidad Junín, llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Vas a empezar boxeo, juegas al hockey, querés hacer pesas y patín artístico. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas, 0800-222-4158. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. En Avenida Circunvalación 369, encontrarás la nueva casa de Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault en Junín y la zona. 0 kilómetros, usados, usados garantizados y los mejores planes de financiación te esperan para que este 2015 estrenes tu Renault. Acércate. Un fin de semana no tan bueno para las divisiones juveniles del Verde que enfrentaron a Racing de Avellaneda. Una victoria, un empate y 4 derrotas, el resultado final. En cuarta división, precisamente el equipo de Pilo Núñez perdió el invicto, perdió con la Academia. A ese partido corresponden las imágenes y fue por 2-0. En quinta,
igualaron 0-0 aquí en el Club de Campo, y en Sexta, la única victoria, el único triunfo para el líder. Sí, la Sexta del Verde le ganó 3-1 a Racing con dos goles de Facundo Walker y uno de Brian Salvareschi. El Verde en los partidos con las categorías más pequeñas en el complejo Tita Matiusi perdió en las tres, en Séptima por 2-0, dos goles de Córdoba, en Octava División fue 1-0 con un gol de Hernán Prado, y en Novena División también ganó Racing por 2-0 con un gol de Salto y otro de Emanuel Vargas. Las posiciones en Cuarta División: el Verde tiene 3 puntos, los líderes son Estudiantes de La Plata y Huracán, que tienen 6 unidades. La Quinta División de Sarmiento tiene 1 punto, el líder es Boca en Quinta con 6 unidades. En Sexta División el líder es Sarmiento, sí, con puntaje ideal, 6 puntos, la misma cantidad que tiene el rojo, Independiente. En Séptima División el Verde no ha sumado puntos todavía en 2 partidos, el líder es Boca Juniors con 6 unidades. En Octava, la derrota del Verde, que todavía no ha sumado, perdió los 2 juegos y tiene 0 puntos. Los líderes con 4 unidades son Boca Juniors, Arsenal de Sarandí y Belgrano de Córdoba. En Novena División el Verde también ha perdido los 2 partidos, la categoría más pequeña de los que juegan en juveniles de AFA. 0 puntos para Sarmiento en estas 2 primeras fechas de la zona campeonato. Los líderes en esta categoría en Novena son Independiente de Avellaneda, Huracán de Parque Patricios y Arsenal de Sarandí. Todos han sumado el puntaje ideal con 6 unidades. El Verde el próximo fin de semana estará jugando nada más y nada menos que frente a San Lorenzo de Almagro.